Ok. Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Deporte Universitario, las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, le da la más cordial bienvenida a la segunda sesión de mesas redondas con expertos del deporte universitario con el tema del día de hoy, que es la inclusión de la actividad física y el deporte en los planes de estudio. Contaremos con cuatro excelentes ponentes. En el primer momento presentaré al licenciado, al psicólogo, perdón, Valentín Albarrán Ulloa. Su pequeña semblanza curricular se formó en la Facultad de Psicología de la UNAM con formación en psicología social. Ha venido trabajando desde el 2004 en actividades deportivas de la UNAM. Desempeñó diferentes puestos claves para el desarrollo deportivo de la UNAM, así como programas de desarrollo actualmente. Hoy en día es el director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Pues un gusto estar compartiendo con ustedes y seguir colaborando con todas las iniciativas que surgen de las 5 Fs, ¿no? De las facultades de estudios superiores. Y Y pues tú dirás. que nos apoyan la de Gadú, excelente, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta para ti. Me gustaría que nos dijeras, ¿qué cualidades cree usted que desarrollan o adquieren los estudiantes mediante la práctica de la actividad física y el deporte que beneficien su actividad académica? Adelante, Valentín, si nos puedes apoyar. Sí, por supuesto. Los beneficios, digamos, desde el punto de vista fisiológico, que repercuten sin duda en un mejor aprovechamiento, pues son que con la práctica del ejercicio, la actividad física, hay una mayor oxigenación del cerebro, por lo tanto está más dispuesto a recibir conocimiento, a trabajarlo, a construirlo. Por lo tanto, también desarrolla mayor atención o mayor capacidad de atención ante los nuevos conocimientos y las herramientas que se encuentra. Es paradójico porque aunque la gente pensaría que el que hace ejercicio está más cansado, al contrario, quien hace ejercicio de manera regular tiende a tener un menor cansancio y por lo tanto pues está más dispuesto a pues enfrentar el difícil trajín, ¿no? Que significa una carrera universitaria, más en estos tiempos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es completamente recomendable empatar ambas cosas, ¿no? La parte académica y la parte del ejercicio. Ahora, desde el punto de vista psicológico, también hay una serie de ventajas que permiten o que potencian el éxito escolar de los alumnos. Y esto es, por ejemplo, hay una mayor autoestima. Los alumnos se sienten más capaces en tanto que desarrollan capacidades físicas con el ejercicio, también se sienten más capaces de enfrentar los retos, ¿no? de la academia. Entre los índices de deserción escolar, también aparecen factores como la depresión, ¿no? Y por lo tanto, el mantenerlos con una alta autoestima desde distintos factores, pero en este caso, alimentándola a partir del ejercicio y de la práctica de la activación física, pues me parece también estar combatiendo estos índices de deserción, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lectura equívoca de aquellos profesores, muy respetable por cierto, pero desde mi punto de vista es equivocada, porque muchos piensan que es una cosa la otra. O realizas deporte o estudias, ¿no? Aquí vienes a estudiar, muchos dicen, y no, o no conocen o no valoran la importancia de la actividad física. Incluso dejemos ya de hablar del éxito deportivo, sino específicamente para el mejoramiento del rendimiento académico, ¿no? Y creo que además en la práctica sistemática ahí se generan relaciones sociales entre los pares, ya sea en un equipo deportivo o ya sea
propiamente con la gente con la que hacen actividad física sin fines competitivos, que también les permite acompañar su carrera escolar, desestresarse y aumentar las posibilidades de culminarla, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer desde la perspectiva de deporte universitario es acompañarlos con una serie de opciones para que culminen con éxito una carrera académica, ¿no? No, pues tienes toda la razón, Valentín. Yo creo que el deporte, la activación física más que nada, está abierta para todo el mundo, es muy importante para la oxigenación del cerebro y puedan rendir más académicamente, ¿no? Bueno, ok. Bueno, pues muchas gracias, Valentín, en tu primera participación. Y bueno, vamos a presentar a nuestro segundo ponente. Es el doctor Alejandro Bir Orozco. En la actualidad se desempeña como secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional en la FES Acatlán. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, ahora FES. Tiene maestría en Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Estudio del Tecnológico de Monterrey en British Columbia University. Fue capitán de la selección de béisbol de Acatlán en el 81-85, seleccionado nacional universitario en el 83, obtuvo el nombramiento como mejor jugador en su disciplina en el 83. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Alejandro. Querido Oscar, el gusto es mío y gracias por la invitación. Un abrazo a mis colegas en la mesa y a toda la comunidad. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que cabe decir Valentín, un excelente académico, un excelente deportista, una excelente persona. Muchas ¿Verdad? gracias. Luego me presentas a esa persona de la cual estás hablando, pero bueno. Voy, Sí. aquí tengo mi relojito a la vista, Oscar. Por favor, cuando me queda un minuto me dices. Yo Claro que sí. suscribo lo que dice Valentín y escucho tu pregunta con atención. Ok, pues mira, nos gustaría que nos dijeras. ¿La actividad física como el deporte, cree usted que ayuda en lo académico a los estudiantes? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Por supuesto ayuda, además de lo que muy bien ilustra Valentín, como decía, el prepararte deportivamente, Óscar, comunidad, nos permite alternar una actividad que es la actividad que más fatiga de todas las actividades que hace el ser humano, que es la intelectual. O sea, no hay trabajo que canse más, y aunque cualquier constructivista de los que celebra el 3 de mayo me diga lo contrario, o sea, a ver, cárgate unos cementos, no, nada cansa más que pensar. Y además es inevitable hacerlo. El problema es, como trabajamos luego en terapias, ¿en qué pensamos? Y el deporte te da la opción de alternar estos canales neuronales, ¿no? Salirte de la teoría, de la metodología, de la técnica, cada cual la disciplina que haya elegido para estudiar o que haya sido elegido por ella, porque aquí nunca se sabe bien a bien. Y entonces es un distractor. El recreo, me dirás, a lo mejor tiene ese efecto del recreo en primaria. Yo me acuerdo que era la hora feliz, ¿no? Para las niñas y niños que éramos. Entonces sonaba la campanita y salías a correr al patio, etcétera. No, me refiero al deporte ya a nivel universitario, como una elección, ¿no? Que el mismo profesor que te daba geografía y español, de repente se ponía pants y te sacaba al patio a correr, ¿no? Entonces, bueno, este es un chamán porque sabe hacer de todo. Y en la universidad tú eliges, te dan una gama de deportes, ¿qué deporte practica usted o cuál quiere aprender? Y entonces, desde ahí ya te da la opción de elegir, de tomar una decisión, y eso, como bien decía Valentín, va pegado a la autoestima porque va pegado al autoconocimiento. Si yo no sé qué tipo de persona soy, lo puedo descifrar o desvelar a partir de una práctica deportiva o cultural. El asunto es que yo tenga conciencia de que esto es una decisión que yo tomo porque aparentemente no estoy obligado a tomarla. El deporte se pone entre las actividades de extensión, ¿cierto? O sea, tenemos docencia, investigación, extensión universitaria, y ahí todo lo que no cabe en docencia e investigación va a extensión. Por eso es como una especie de hoyo negro en la UNAM. No hay cabe todo. O sea, usted haga lo que haga, si no es docencia e investigación, es extensión. Pero no, en realidad deberíamos ahorita mismo estar preocupados por esta tercera función sustantiva mucho más, y perdón quien piense contrario, yo no soy muy respetuoso de la diversidad, que en la docencia o en la investigación, porque si no nos recuperamos como personas, ¿qué docentes, qué investigadoras o investigadores queremos para qué tipo de país? Entonces, yo le apuesto totalmente, no solo por la evidencia empírica que me da haberlo hecho mientras estudiaba, sino porque es una necesidad vital y que ya debería estar en los planes y programas de estudio, no solo como una opción, sino como una obligación, porque francamente, si no hay un recreo físico, si no hay un despeje mental e incluso espiritual, que es lo que te da una práctica de deporte, no solo ir a moverte, sino ir a moverte con un sentido,
la fraternidad, la competencia, el asimilar una derrota, que es a la fecha, yo todavía no aprendo eso, por más que me instruyó mi entrenador, todavía no puedo saber perder, ¿no? Perdonen, pero es parte de eso, de que la vida es así, de que enfrentas eso, que es cierto, como decimos mucho, los que perdemos aprendes mucho más de la derrota, eso no es el que gana, ¿verdad? Pero bueno, es el consuelo de quienes somos derrotados en algún juego. Y luego volver a empezar, volver a intentar, en qué fallé, qué puedo hacer mejor. Si eso lo extiendes a la vida, verás que es una filosofía para hacer y estar, no solo practicar de forma aislada. Cuando uno se sabe qué hacer con los jóvenes, se les manda a correr, que saquen su energía, perdón, no, 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 que se conozcan a sí mismas, a sí mismos, y que entonces nos ayuden con lo de leal y de noble que tiene una práctica deportiva. Esa es mi idea general, mi querido Oscar. Ok, muchas gracias, doctor Alejandro. Pues muy importante su participación. Y sí, el deporte nos deja diferentes cosas, ¿no? Muchos practican para competir, otros para ser amigos, otros por salud. Y bueno, ahí da mucho el deporte, ¿no? Estamos en una gran, cuestión en el deporte donde favorece tanto en el estudiante, en el empresario, en cualquier persona. Yo creo que el deporte es importante. Y hoy lo estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Agradezco tu participación. Es el momento de darle entrada a nuestra tercera ponente, una excelente ponente, la doctora Raquel Retana Ugalde, química farmacéutica, bióloga egresada de la ENEP Zaragoza, maestría en gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid, España, maestría en ciencias biológicas de los sistemas humanos, FES Zaragoza, doctorada en ciencias biológicas UNAM. Ha escrito diferentes artículos, capítulos de libros, un propio libro, manuales. Bueno, ¿qué les puedo contar de esta gran ponente que tenemos el día de hoy? Y una gran promotora de la actividad física en la FES Zaragoza. Doctora Raquel, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, maestro Óscar. Agradezco esa presentación también. Yo les decía que ahorita mi mayor reto es ser la jefa de la carrera de QFB y cómo impulsar esta parte, ¿no? Sé que tiene una pregunta para mí, entonces lo escucho con atención. Claro que sí, mire, la pregunta que tenemos para usted es, ¿usted como docente de la FES Zaragoza nota una diferencia entre los alumnos que toman la actividad física como parte de su plan de estudios y los que no la toman? Sí, Adelante. bueno, me gustaría compartir la pantalla para que viéramos algunos datos y los pudiéramos revisar. Bueno, efectivamente, la inclusión de la actividad física en los planes de estudio. Bueno, como antecedentes, y esto lo venimos haciendo ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, es que desde el 2012 hemos tratado de implementar el que haya menos deserción apoyados en la activación física. En el 2013 fue aprobado lo que se llama en la facultad como curso de inducción, que en realidad es un módulo grandotote que tiene muchas cosas y le dejaron el nombre de curso de inducción. Para 2015 se integró al plan de estudios de la carrera de QFB, es decir, los chicos lo tienen que cursar y más les vale acreditarlo porque si no, no van a avanzar. Entonces, pues es parte de. Ya a la generación 2016, que salió el semestre pasado, la primera generación está integrado a su plan de estudios, aparece así como curso de inducción y la carrera de QFB en la FES Zaragoza dura 5 años, 10 semestres. Sí, de aquí ese famoso curso de inducción que yo les platico, que es un modulote, bueno, pues tiene como propósito homogeneizar los conocimientos básicos primordiales en los alumnos para elevar su rendimiento y permanencia en la carrera de QFB, porque es una carrera tiene sus complicaciones, de tal manera que tiene varias asignaturas de formación integral. De aquí la que nos incluye el día de hoy, pues evidentemente es deportivas. Esas asignaturas tienen diferentes horas. Y aquí lo más bonito es que actividades deportivas tiene 6 horas a la semana, que son un total de 96 horas semestrales, que son diferentes a las que podemos ver en las otras asignaturas de formación integral que llevan los chicos durante este curso de inducción. ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene esta partecita? Pues desarrollar de manera integral a los alumnos de la carrera de QFB a través de actividades culturales
y deportiva, sobre todo. Les encanta. O sea, si ustedes vieran, el edificio de gobierno en Campus 2 está enfrente de las canchas deportivas, de todas las instalaciones deportivas. Entonces, nos toca ver cómo andan ahí corriendo todos los chiquillos ahí. ¿Qué es lo que adquieren? ¿Qué es lo que pasa? Pues adquieren las habilidades necesarias para mejorar su desempeño académico al cursar la carrera, como lo comentaban quienes, los ponentes que me antecedieron. Adquieren actitudes de autoestima, liderazgo, asertividad, desarrollan la capacidad de trabajo en equipo, estudian la importancia de los valores y de la ética profesional. Además, estudian el quehacer del QFB, favoreciendo su formación cultural y de desarrollo en una actividad física. Entonces, podemos ver que esto, el que estén incluidas las actividades físicas dentro de un plan de estudios, pues bueno, tenemos algunos resultados que lo podemos ver, ¿no? Generalmente nos llegan, olvídense, con nada, nada, nada de pruebas físicas. Cuando hacen los maestros las pruebas físicas, pues vienen bastante malitos, ¿no? Ya después los vemos que van avanzando. Estas gráficas son la de los varones, las de los chicos, que tenemos de alguna manera que tienen una actividad regular, el 70%, digo el 30%, y se van ya mejorando con un 70%. Posteriormente las chicas son más flojitas, ¿eh?, en esta parte, pero al hacerlo de manera general, lo podemos ver que llegan con una actividad física mala, un 66%, y logramos reducirla la mitad, 30%. Es decir, el 31% no fue muy bueno, pero lo disminuimos. Llegan con cero buena actividad física y bueno, logramos aumentarlas en un 5%. Entonces, me parece que durante todos los años que hemos tratado de seguir trabajando con los chicos, pues ahí vemos resultados interesantes, la parte de pruebas físicas. Hay un pequeño estudio que yo traigo desde hace algún tiempo por ahí, pero pues es caro, ver la parte bioquímica, la parte biológica de los chicos. Es muy loable decir, bueno, ¿cómo me llegan? Ok, con actividad física, pero ¿cómo están sus parámetros bioquímicos? Yo sé que el colesterol bueno, la HDL, solamente se va a elevar haciendo ejercicio. Y sería muy bien o muy bien visto que pudiéramos tener ese espectro de los chicos cuando llegan y cuando termina el primer semestre. ¿Cómo está la liberación de endorfinas? Se puede hacer, sí, pero es caro. Hay otros parámetros que yo he trabajado por ahí con uno de los profesores de deportivas, que es la parte de estrés oxidativo o estrés oxidante. ¿Cómo andan sus niveles de oxidación de cada uno de los chicos y los niveles de sus enzimas antioxidantes si mejoran durante el trayecto de este curso? La verdad es que es un proyecto que yo traigo desde hace algún tiempo por ahí y amerita un papime para poder obtener recursos y poderlo llevar a cabo, ¿no? Lo empezamos, nos faltaron los dineros, pero yo creo que es muy loable y es muy bonito esta parte, maestro Oscar. Entonces, creo que está claro que se necesita incluir en los planes de estudio. Ahí está, lo tenemos en primero, pero yo creo que más adelante podremos seguirlo teniendo, ¿no? Gracias. Okay. Muchas gracias, doctora Raquel. Excelente su exposición y la información súper. La verdad que es muy padre saber esos números. Y bueno, hay que trabajar para lograr que, en mi punto de vista, no sea un semestre, que sea como continuo, ¿no? Porque los chicos pueden perder la forma física en un semestre, ¿no? Sí, continuo. Debería de ser continuo. Pero realmente se vuelve, si lo vemos desde el punto de vista académico, a mí me toca lo que decía el doctor Alejandro, ¿no? Me toca decidir y lo que decía el maestro Valentín, tú vienes aquí a estudiar, no a hacer deporte. Híjole, no saben qué difícil, qué complicado es decirle, a ver, ok, está en la selección de fútbol rápido, perfecto, ¿cómo van sus calificaciones? No, pero es que eso ya saben, ¿no? Todo lo que los chicos nos dicen, ¿no? Pues es que aquí se pueden hacer las dos cosas y necesito buenas calificaciones para que usted siga
tenga los permisos para ir a representar a la facultad, a la Conchinchina, y siga jugando fútbol rápido, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener a los administrativos que nos toca esta parte como profesores, cómo ir combinando estas cosas. Me da permiso de salirme temprano porque mi partido de fútbol empieza a las 11 y salimos a las 11 de clase. Necesito salirme media hora antes para cambiarme. ¿Cómo decirle, ándale, pues, córrale, váyase? ¿Cómo los impulsamos, pero sin tener, siempre teniendo el equilibrio de lo que es la parte académica con la parte deportiva? En este caso deportiva podría haber sido cultural, musical, en fin, pero esa parte hay que siempre tener un equilibrio para formar chicos integrales, ¿sí? Necesitamos alumnos que sepan que la vida es un todo, es ese todo integral, ¿no? Uh-huh. Así es, es muy importante lo que usted decía, aparte que el deporte les deja una gran disciplina, les deja el trabajo en equipo, liderazgo, muchas cosas que les deja el deporte. También ellos tienen que ser comprometidos y ser responsables en los tiempos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Agradezco su participación y nos vemos en la segunda participación o en preguntas y respuestas, que ya veo que ya hay algunas para todos ustedes. Ok, es el momento de presentar a nuestro cuarto ponente, el licenciado Rafael Eduardo Aguilera Aguilar, licenciado en Administración y egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cursos de actualización, introducción a la educación a distancia basado en Modlet FCA UNAM, desarrollo de cursos en línea a través de la plataforma Modlet FCA UNAM, curso 1 y 2 del método del caso, y bueno, tiene 25 años de experiencia a nivel licenciatura en la docencia, y actualmente es nuestro coordinador, es el coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración, y es un pionero de la activación física y deporte con créditos dentro de la UNAM. Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Saludo gratamente a los ponentes, doctora Raquel, doctor Alejandro, y a nuestro director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte Universitario, Valentín Albarrán. Okay. Gracias, Rafa. Pues tenemos una pregunta para ti y quisiera que nos compartieras tu conocimiento y experiencia que tienes. La Facultad de Administración y Contaduría fue la primera en implementar la actividad física con créditos académicos. ¿Nos puedes platicar cómo se ha beneficiado la facultad con esta decisión en lo deportivo y académicamente? Claro que sí. Mira, me gustaría empezar comentando que se debió al Plan de Desarrollo Institucional, que en el año de 2013 establece quien era el director de la facultad, el doctor Juan Alberto Adanciado. Esto con la intención de hacer una actividad extracurricular donde lo cultural, lo deportivo y la responsabilidad social fueran como una actividad que se validara como requisito para que los alumnos pudieran titularse. A partir de ahí, del 2013, que tanto Consejo Técnico como autoridades de la universidad aceptan, es que este requisito empieza a ser válido. Es decir, los alumnos tienen que cubrir su requisito para poder titularse. Es como si hicieran un servicio social que está apegado como requisito para poder titularse. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué es para mí lo importante? Yo creo que el objetivo que se persigue con este requisito, tanto en lo cultural como en lo deportivo, como en la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque se buscan las estrategias para que todos los alumnos tengan esa capacidad integral, ¿sí?, y poder desarrollarse. En nuestra facultad, pues tenemos licenciaturas como contaduría, administración, informática y una nueva de negocios internacionales. Y fundamentalmente el perfil de nuestros alumnos es que tomen decisiones en las áreas económico-administrativas, que tomen decisiones para las organizaciones y que se desempeñen en equipos de trabajo para que eleven la productividad de las organizaciones. Y entonces aquí complemento, ¿qué sería lo importante de este requisito? Pues primero,
que las autoridades han estado comprometidas y eso es un punto muy importante, porque cuando la autoridad te apoya, definitivamente se logran los objetivos. Y en ese sentido, las autoridades de la facultad han estado comprometidas en el sentido del deporte, igual en la cultura y en la responsabilidad social, pero en el deporte han impulsado mucho para que este requisito se cumpla por la cantidad de alumnos que tenemos. Que me gustaría comentar que más de 2.300 alumnos entran cada año a nuestra facultad. Y lo que hacemos para tener ese beneficio para nuestros alumnos es darles oportunidades de que ellos se integren a la parte deportiva y que lo vean como un beneficio tanto a su salud en lo personal, pero también como requisito, y entonces ahí los alumnos ya lo toman de una manera diferente, como que ya es una responsabilidad para ellos buscar cómo cubrir este requisito. Me gustaría comentar también que algo que ya comentaron los ponentes es que es cierto, debe de haber una flexibilidad en el sentido de que la planta docente en ocasiones no apoya lo suficiente al alumno deportista. Entonces, tendremos ciertos problemas porque los alumnos piden una autorización y hay profesores que difícilmente lo otorgan porque no separan la cuestión académica de lo deportivo o extracurricular. Y en ese sentido, hemos tenido muchos deportistas en la facultad que representan a la universidad y es o haces el examen o te vas a jugar. Y en ese sentido, yo creo que ahí la flexibilidad con este programa es que ha concientizado a los profesores para darles oportunidad a los alumnos de cubrir ese requisito. Y creo que esa flexibilidad es un punto importante en la planta docente. Creo que esa es mi aportación en esta parte, Oscar. Muchas gracias, Rafa. Excelente tu participación y muy enriquecedora al saber cómo trabajan ustedes y todo lo que está dando. Y bueno, en su tipo de carrera se presta mucho la actividad física, ¿no? Para organización y manejo de gente, me imagino, ¿no? Sí, porque genera un fuerte vínculo con el trabajo en equipo. Exacto. Pues muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues vamos a, les comento, vamos a hacer un pequeño receso para, bueno, no receso, sino vamos a preguntas y respuesta. Y bueno, tienen diferentes saludos, todos tienen muchísimos saludos. Valentín, te mando a saludar, la doctora tiene muchos seguidores, igual que Alejandro, Rafa. Entonces ya al rato les comparto sus nombres y números telefónicos. Tienen bastantes saludos. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. Pregunta Alfonso Jonathan López Castro. ¿Qué opinan de las personas que como deportistas somos más activos porque las clases tradicionales son más tediosas? ¿Piensan que debemos mejorar el sistema de dar clases para estas personas más activas? ¿Quién podría contestarme esa pregunta? Adelante, doctora. Sí. Bueno, mira, yo lo que pensaría que estos chicos que son mucho más activos, al menos en lo que es la parte biológica, pues hay que ponerlos en el laboratorio, ¿sabes qué? Te toca preparar esto, jalarlos como asistentes para que se desarrollen y que no estén ahí sin hacer nada, ¿no? A lo mejor en la carrera en la que yo estoy es mucho más fácil agarrarlos. Venga para acá, usted va a ser mi chícharo y a trabajar y ayúdeme a preparar esto. Y eso se puede hacer. Y yo creo que la otra parte es comunicación con los muchachos y los profesores. Siempre esa comunicación nos va a permitir ayudarlos, impulsarlos si son chicos activos o niños para competencia en las dos partes, ¿no? Empezar a motivarlos y los podemos hacer así, véngase para acá, ayúdeme,
usted me va a preparar esto, le va a ayudar a su compañero el que le cuesta más trabajo, y yo creo que sí se puede, ¿no? No, al menos en las carreras que tienen un laboratorio. En la parte administrativa, pues a lo mejor el maestro Rafael nos puede comentar, ¿no? Se vale, perdón, Oscar, me perdí un momento, me salí, alcancé a escuchar lo que dijo Raque más o menos en el principio. ¿Puedo hacer un añadido breve? Claro que sí, doctor, bienvenido a su participación. Muchas gracias. Yo creo que tiene que ver como con la organización deportiva, un poco en la secuencia de lo que comentabas con Rafa. Uno elige a las personas donde mejor pueden estar, ¿no? Esto hace un director técnico y a veces dices, ¿y este cuate cuándo jugó? Pues sí, pero observó muchos juegos, ¿no? Era portero, defensa o banca. Y entonces observó todo el panorama y aprendió un chorro de ahí. Entonces, mezclar estas habilidades diferentes. Hay gente que piensa más o se mueve menos y viceversa. Pero entonces hago ese complemento que dice Raque, a ver, ¿dónde está mejor esta persona? Porque si no nos vamos a este discurso que desde la educación básica, ¿no? Estos niñas y niños que desesperan a sus maestras, maestros y ahora sus mamás, papás, a quienes les tocó la encomienda divina de atenderlos ahí en los Zooms. No puedo con este, y lo empiezas a estigmatizar, no, es que es un delincuente juvenil, es que nunca va a aprender nada, y eso, bueno, Raquel, lo debes saber de sobra, se va metiendo en la conciencia, se va filtrando como una verdad que te estorba en el crecimiento. Entonces, ¿quién eres, cómo eres y cómo estás mejor dentro de eso que puedes hacer y cómo ayudas a otras y a otros? Por eso lo de responsabilidad social es vital, claro. Se hacen personas que incrementan ambientes, los hacen más saludables, los hacen respirar un aire mejor. Y yo diría que sin estigmatizar como educación especial, simplemente combinar habilidades distintas, porque la persona que piensa te está desarrollando y a lo mejor una velocidad mental mucho más activa que la que vemos en la persona que se mueve demasiado, ¿no? Nadie es mejor que otro, son diferentes. Y entonces juntamos las capacidades para que eso redunde en ganancia para todas y todos. Ok, muchas gracias, doctor Alejandro. Hay una segunda pregunta. Nos pregunta G. Swiss Flowers. En la parte de cómo llevar en conjunto la carrera con el deporte, ambas siendo disciplinas, ¿se podría impulsar con la orientación y apoyo los psicólogos deportivos para llevar a la par, por ejemplo, el crecimiento personal y profesional? Valentín, si nos puedes apoyar en esta pregunta, por favor. Sí, por supuesto, y no solo los psicólogos, bueno, los psicólogos tenemos mucho que decir al respecto de probar, demostrar los beneficios que tiene la práctica del ejercicio y el deporte en una carrera académica. Ahí basta decir que, por ejemplo, en el caso de Universidad Nacional, el programa de Universidad Nacional, es requisito tener avance académico para poder participar deportivamente. Y lo que hemos visto es que se ha elevado el promedio de aquellos que forman parte de nuestros equipos representativos. Lo mismo podemos decir de aquellos de las FES, aprovechando que estamos ahorita con muchos de ustedes, aquellos de las FES que participan en el programa de becarios deportivos, también han elevado su promedio con respecto a su primera participación y su segunda, ¿no? Entonces, eso va de la mano, pero yo creo que es bien importante tener en cuenta modelos incluyentes. El referente por excelencia es el modelo estadounidense, que incluye, que está basado fundamentalmente en el deporte, pero que a muy temprana edad excluye a todos aquellos que no demuestran habilidades. Y entonces todos ellos se convierten en espectadores, ya no tienen una vía para seguir practicando actividad física de manera regular, y podemos ver que aunque sean los campeones de los Juegos Olímpicos, al menos de verano, pues tienen un problema muy similar al nuestro en cuanto a obesidad y en cuanto a diabetes, hipertensión, en cuanto a los riesgos de salud, etcétera. Yo creo que tenemos que dar alternativas de activación física, creativas, incluyentes, para todos, incluso para aquellos que no les interesa o que de plano no demuestran una habilidad muy desarrollada para la práctica de algún deporte, pero mantenerlos activos para que sigan obteniendo todos estos beneficios. Además, hay por ahí quien dice, bueno, a lo mejor el doctor Alejandro me va a decir, no es cierto, estás equivocado, pero
Hay quien dice que el deporte no es salud, ¿no? Que el deporte llevado al alto rendimiento, al altísimo rendimiento, es por definición el llevar al organismo a sobrepasar sus límites e implica riesgos en otro sentido, como por ejemplo, podrían ser lesiones, ¿no? Entonces, creo que el deporte incluso dosificado, el deporte en este sentido formativo, tiene mucho sentido y cae dentro de la lógica de la activación física, ¿no? Entonces, sí sería la idea de manejar modelos incluyentes. Gracias, Valentín. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que se apoyen a los deportistas para la actividad deportiva, como sean los entrenamientos y competencias al 100%? Yo creo que como docentes, alguien nos podría contestar. Si me da la oportunidad, por supuesto que sí, se pueden apoyar al 100%. El asunto, volvemos aquí, ¿no? O sea, si el chico nos va y nos busca y me dice, estoy entrenando de tal hora, y ha sucedido, se da mucho en atletismo, por ejemplo, ¿no? El profesor tiene grupos en la mañana y en la tarde. Bueno, ¿en dónde estás? En la mañana. Entonces, ¿eres un grupo para desarrollarte académicamente en la tarde? Sí, ok, perfecto. Entonces, tratar de apoyarlos y buscar esa forma. Un semestre. Al final del semestre, ¿cómo te fue? En ambas cosas, ¿no? Para que realmente sea incluyente. ¿Estuviste atento a tus entrenamientos? Sí. ¿Cómo te fue en tus materias? Bueno, pues aquí, acá. Y para el siguiente apoyo. Yo creo que sí se puede, pero a veces los chicos tienen miedo de acercarse, ya sea a las autoridades universitarias como los coordinadores o los jefes de carrera o algo así, les da mucho miedo acercarse, ¿no? Afortunadamente, y no es presunción, creo que no es mi caso. Entonces, sí, los chicos se me acercan mucho para miles de cosas, entre ellas la parte deportiva, ¿no? Ya sea que sobre todo se da mucho en atletismo, porque son entrenamientos de manera individual, están muy individualizados, y entonces ahí es donde yo he notado más que son muchas horas en ciertos momentos donde tienen que estar entrenando, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí haciendo un comercial, en la FESCO Ocotlán existe una cartilla de formación integral, donde muchos tutores y profesores les dan algunos puntos, algunos décimas a los chicos que participan en las actividades culturales, okay, deportivas. Uh-huh. Y, podría entonces, ser. Es uh-huh. algo que está acá en la FESCO Ocotlán y nos ha funcionado. Entonces yo creo que es buscarle ser la manera, ¿no? Y sí se puede, siempre y cuando también uh-huh. los chavos están comprometidos, ¿verdad? Sí, claro. Ok, hay una otra pregunta. Nos pregunta Steiner. ¿Cree que sea necesaria la modificación de legislaciones en las universidades autónomas para darle certeza a la práctica de la actividad física o bastaría con la voluntad? Adelante, doctor. Gracias, perdón si me agandallé ahí. He estado en colegiados desde el Pleistoceno, yo fui consejero universitario estudiantil y recuerdo de veras desde aquellos tiempos que si algo no pasaba por el estatuto de personal académico y sus distintos reglamentos, difícilmente pasaba en la práctica porque lo dice muy bien Raquel, Rafa, Valentín, creo que todos bordamos más o menos en el mismo sentido de la flexibilidad, de que esto tiene que pasar por las autoridades, pero cuando se deja la buena voluntad, nada más, va a depender de la buena voluntad y, híjole, parece que a veces no es mayoría, lamentablemente. Entonces, tendría que modificarse la narrativa institucional desde esos estatutos para darle la importancia que tiene en la práctica. Tenemos que tener un efecto persuasivo quienes estamos convencidas y convencidos de esto, para que pase ahí en los colegiados. Yo lo propuse en mi última intervención como consejero universitario. Recuerdo incluso algunas bromas, ¿no? El béisbol es para gorditos, por ejemplo, ¿no? Tú no eres beisbolista. Cosas como estas que salen totalmente del... Seguramente no lo planteé como debía, no fui lo persuasivo que yo debía, pero tendríamos que insistir en que entre como parte de una directriz institucional, porque si no, de veras, va a seguir siendo la misma, muy rápido, cuento. Yo estamos en una playoff final contra Cuautitlán en béisbol, yo tenía un examen ahí al mismo tiempo, fui a la biblioteca por libros para el examen, vi al equipo jugando, dejé todo en la biblioteca y me fui al juego. Al final me indultó el profesor, pues, que era de Cuautitlán además, o sea, tuvo ahí la capacidad de indultarme porque me fui a jugar béisbol y ganamos.
Pero fue eso, me la tuve que jugar, tronaba la materia o ganábamos el juego de playoff, ¿no? Y cada quien decide en ese momento qué hace con ello, pero no tenemos que dejárselo a esa buena voluntad, a la circunstancia o al azar. Tendría que ser parte de la legislación universitaria, es mi pensar. Muchas gracias. Y sí, es una realidad. Si nos organizamos y planeamos todo, competencias y clases y las horas de competencia también sean en unas horas muertas, que es muy complicado hoy empatarlas, pero bueno, pues hay que trabajar en conjunto para lograr esto, ¿verdad? Y que no se vea afectada una cosa ni la otra. Y nos ayuda el desarrollo integral de nuestros Oscar, si me permites. alumnos. Adelante, Rafa. Sí, a mí me gustaría complementar lo que ha comentado el doctor, porque yo considero que una planeación estratégica sería fabuloso en cuestión del deporte, porque en ocasiones se queda en documentos, se queda en lo haremos, y en ocasiones pasan direcciones, ¿no? Autoridades, y tienen buena voluntad, pero ya al operar un programa es complicado. El no planearlo es complicado. Pongo el ejemplo en la facultad, porque tenemos no nada más los 2.300 alumnos que ingresan, sino tenemos que atender a 15.000 alumnos como facultad. Entonces, están involucrados en el programa y es un requisito para ellos, pero se tiene que establecer una planeación muy eficaz y donde se involucren autoridades, trabajadores, planta docente, ¿no? Donde todos externemos un punto de vista, pero que lo aterricemos en una planeación que consolide la importancia de la práctica del deporte. Exacto, sí, tienes toda la razón, Rafi. Bueno, pues tú como administrador, ¿qué te podemos platicar, verdad? Excelente. Ok, yo te pregunto, ¿se ha trabajado con los docentes para que se unifiquen apoyos para los deportistas? ¿Alguien que quiera trabajar, si algún docente lo conocen y se han trabajado con ellos para darles apoyos? Pues yo creo que el apoyo podría ser las becas deportivas, tal vez, ¿no, Valentín? Sí, eso por un lado, ya lo comentábamos que ha tenido éxito no solo en el mejoramiento de los resultados deportivos, sino en el mejoramiento de los resultados académicos. Aquellos que están, digamos, comprometidos con un equipo representativo a través de una beca, también se han comprometido mucho más con su deporte. Ahora, de manera aislada, también hay casos donde de plano los chavos vienen y nos dicen, oye, una carta, ¿no? Donde para que el profesor me crea que voy a ir a esta competencia o te doy su teléfono y llámale, por favor, ¿no? Digo, esos esfuerzos cuando se puede se hacen, pero coincido con Rafa, tiene que haber una intención más institucional, un mecanismo más institucional. Para poder lograrlo. Creo que una vía importante para empezar a concientizar a todos aquellos que todavía no se dan cuenta de la importancia del deporte y la actividad física es que desde sus respectivas disciplinas se abran líneas de investigación. Se puede hacer investigación desde psicología del deporte, lo decíamos, el impacto que tiene en el ausentismo laboral, ¿no? En el caso para un administrador, desde la arquitectura, cómo se diseñan edificios que llamen a la actividad física, desde la medicina, ¿no? ¿Qué decir? De todo lo que impacta en la salud, etcétera. Creo que todas las disciplinas podrían tener como tópico de estudio la actividad física y el deporte, para también llenar de datos y de evidencias nuestros propios campos de estudio y poder robustecer esta idea que después nos permita ya establecer en un plan curricular el valor preciso, la carga, el porcentaje que tiene, que debe tener. Y creo que eso también permitiría que en tanto que ya esté en el programa de estudios, ya no habría tanto problema, salvo con aquellos deportistas que sí tendrían que salir en algunos casos, pero de todos aquellos que quieran realizar una actividad, si la tienen en la currícula, pues ya no se empatarían sus horarios, ¿no? Ya tendrían el horario para hacerlo y el horario para la otra asignatura y para la otra, y ya no tendrían tanta bronca en este sentido.
Así es, muy bien, Valentín. Bueno, aquí viene una pregunta del profesor Federico Dávila, de la FES Zaragoza. ¿Ustedes creen que las actividades deportivas podrían ser una carrera optativa, así como lenguas y otras materias como en otros países? Bien, dice yo. Paque, ¿por qué es de casa? Adelante, adelante. Adelante, doctor, si me gusta. Yo que soy de casa. Es que existe la carrera de actividades deportivas. De hecho, la facultad tiene dos maestros en actividades deportivas o en la parte deportiva. Entonces, de que se puede seguir esa línea, se puede seguir esa línea. Y la parte de investigación que comenta el maestro Valentín, también con mucha más razón, ¿no? O sea, la FES Zaragoza tiene 7 clínicas alrededor, ya saben que estamos ubicados en la hermosa parte oriente de la Ciudad de México. Entonces, en Ciudad Nezahualcóyotl tenemos varias clínicas y una de ellas está en Los Reyes La Paz. Entonces, da servicio al público y en especial la de Los Reyes da servicio a los adultos mayores. Entonces, ahí hicimos un programa de activación física para adultos mayores, de los cuales participó uno de los profesores de deportivas para hacer su maestría en actividad en la parte de deportivas. Entonces, de que se puede, de que hay una vinculación, por supuesto que se puede hacer. Existe, a lo mejor no exactamente en la universidad, pero sí existe una licenciatura en deportivas, en actividades deportivas, en activación, en fin, todas estas partes y hay estudios de posgrado, entonces existen. Así es, hoy en día ya tenemos muchas escuelas para la actividad física, entrenamiento deportivo, administración deportiva, diferentes actividades, ¿no? Pero dentro de la universidad, pues no contamos con esa licenciatura, ¿no? Ok, hay otra pregunta, nos pregunta Miguel RS. Para quienes practicamos deporte fuera de la facultad, ¿cómo podemos conjuntar nuestros entrenamientos con la universidad? Pues es claro. Pues claro, es algo que nos está relacionando con los deportes que suelen promover nuestra casa de estudios. Conozco casos de compañeros que son de alto rendimiento y tienen que abandonar la escuela por dedicarse al deporte. Tal vez no sea fácil. Sí, sí lo existe. Sí existe. Y cuando son atletas de alto rendimiento, los horarios y el tiempo de entrenamiento realmente es muy largo, muy grande, cuando ellos se entrenan como atletas de alto rendimiento. Cuando llegan precisamente a la época 20 años que están en la mitad de una carrera universitaria, es cuando las cosas se ponen más complicadas y es cuando tienen que a veces decidir si se quedan en la parte deportiva o si deciden continuar con la carrera. No es nada sencillo y menos en una ciudad como la nuestra, donde las distancias son enormes, ¿sí? En los Estados Unidos todo lo tienen en la misma universidad. Aquí no, ¿sí? Entonces, por Dios, yo tengo un chico de alto rendimiento que estudia QFB y entrena en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, anda todo el tiempo corriendo, picando aquí, picando allá, para ver cómo le hace para llegar. Entonces, sí es muy complicado porque el mismo medio ambiente no nos permite apoyarlos en tantas horas. Ellos entrenan 8 horas por lo menos y la escuela son otras 8 horas. ¿A qué horas duermen? ¿A qué horas comen? ¿Y a qué horas pueden complementar esa parte? Sobre todo en chicos de alto rendimiento. ¿Sí? Ahí es donde las situaciones se ponen muy, muy complicadas. ¿Cómo podríamos apoyarlos? Pues a lo mejor no tomando todas las materias académicas y saben que se van a tardar un poco más en terminar una carrera universitaria, pero los mejores años para ser un atleta de alto rendimiento son esos. Entonces tendrían que ir compensando ellos por decisión, es la decisión personal de cada uno de ellos cómo lo quieren hacer, ¿no? Es la manera en la que yo podría verlo, porque no habría día completo que pudiera darnos más de 24 horas para que pudieran hacer las dos actividades cuando son chicos de alto rendimiento. No sé qué opinen mis. Así es, pues es, tiene que tomar una decisión porque son de tiempo completo ambas, ¿no? El estudio y el alto rendimiento, entonces tiene que tomar una decisión y darle un peso, según sea el caso,
prioridad por el tiempo y, o como usted lo dijo muy bien, dosificar sus materias y poco a poco ir concluyendo la carrera, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta de la profesora Nara Medina. ¿Cómo motivar a los alumnos que sufren alguna lesión deportiva y tienen que dejar un rato los estudios? Hablemos del caso que alguien se lastima y se fractura y tiene que pasar tiempo en casa o en el hospital. En esta pandemia estamos en un claro ejemplo de que eso se puede revertir. Digo, salvo que sea una lesión que de plano le impida tener conciencia, poder meterse a algún Zoom o poder hacer uso de las tecnologías de la información. Creo que estamos viendo y tenemos que acostumbrarnos también, por lo que parece, a llevar la academia en este sentido. Incluso lo que comentaba la doctora es respecto a dosificar las materias durante toda la carrera o lo que está establecido, sin salirse pues del límite, ¿no? Para que no pierdan tampoco su condición de estudiantes, o no se conviertan en artículo tal, que sí dosifiquen y que incluso para aquellos que los hemos tenido, que son de muy alto rendimiento, que son seleccionados nacionales, o sea que no son ni siquiera los mejores de la UNAM, sino son los mejores del país, pero que no queremos que dejen de estudiar, si les ofrecemos la vía de educación a distancia, ¿no? Para que puedan continuar sus estudios de manera dosificada, llevando dos materias por semestre, quizá tres, y que puedan enviar sus trabajos desde el extranjero o desde donde estén compitiendo. Creo que este modelo tanto responde a la pregunta de la profesora Nara, ¿no? De que puedan tener esta vía y que esta apertura en los profesores para poder recibir los trabajos de aquel que esté lesionado, como en general para los que tengan que viajar o no puedan estar presencialmente en las aulas, ¿no? Así es, muchas gracias, Valentín. Tenemos otra pregunta ahí, demasiadas preguntas, creo que vamos a tomar dos más y continuamos a la segunda ronda porque hay demasiadas preguntas. Pregunta Alberto Rodríguez Rodríguez, ¿qué estrategias se pueden tomar para que la actividad física sea considerada dentro del currículum, no sea como una mera obligación o que en algunos casos lo haga solo por puntos, sino que trascienda a la esencia y los beneficios propios de esta? Perdón, creo que dijimos algo al principio, a ver si Alberto encuentra eco con esto, ¿no? Cuando se integran a los planes y programas de estudio, como en la exposición que hizo Raquel, y con las experiencias que tenemos de cómo pasa en otros países, le estás dando ya un valor dentro de la estructura normativa, es decir, tú la estudias como estudias otra asignatura, y en ese sentido ya está amparada en el marco institucional, tiene una traducción en créditos, se refleja en tu mapa curricular y es parte de la formación integral a la que hemos aludido aquí y que queremos provocar. Yo creo que ese es el punto. Y si se integra ahí, pues es que está avalada por todas las instancias de la universidad que dicen que ese plan de estudios va. Sí, yo creo que también hay que crear una cultura física en las personas que nazca de ellos mismos hacer una actividad en su momento libre, ¿no? No necesariamente los horarios de entrenamiento, sino que tú te des el tiempo y tengas conciencia personal en activarte físicamente. No necesitamos alto rendimiento, simplemente con que te actives. Lo dice muy bien la de Gadú en diferentes cápsulas, con que hagas tus 30, 50 minutos diarios es más que suficiente, ¿no? Ok, pues bueno, tienen demasiados saludos de demasiadas personas y uno muy en especial de nuestro director de la de Gadú, Alejandro Fernández Barrera, les manda un fraterno saludo y un abrazo. Ok, pues vamos a la segunda ronda de preguntas y vamos a regresar con Valentín Albarrán. Valentín, nuestra segunda pregunta para ti es, desde tu perspectiva, ¿qué cree que es lo más adecuado implementar en los planes de estudios, la activación física o el deporte? Ya sabemos que no es lo mismo, entonces, ¿usted qué nos puede apoyar sobre esto? Creo que ya abundamos algo en el tema. Sin duda la activación física porque incluye deporte. La activación física como tal lo incluye, pero no lo limita a la capacidad específica y muy desarrollada que se requiere para la práctica de un deporte, sobre todo en el alto rendimiento. Sobre todo a nivel de un representativo de una facultad, ya necesita tener cierta expertise, ciertas capacidades que debe haber desarrollado en su etapa previa, en sus años anteriores, para poder representar a su facultad. Pero creo que
Debemos, o sea, el concepto de activación física o actividad física involucra muchas más alternativas que podemos ofrecerles a nuestros chicos, ¿no? Nosotros estamos recurriendo mucho, por ejemplo, al baile, que es una actividad que desde pequeños están vinculados, socializan mucho con ella, les divierte, les atrae, etcétera. Lo usamos mucho para provocar o para motivar la actividad física, ¿no? Y algunas otras estrategias que no limiten y que sean incluyentes y que no tengan que ver con que tengo que estar, tengo que tener una complexión esbelta, tengo que tener todas las habilidades, tengo que tener todo el tiempo, tengo que trasladarme hasta no sé dónde. Creo que debemos facilitar todo esto y en ese sentido, bueno, aprovecho para invitarlos, porque si algo nos permitió en esta pandemia a nosotros en específico de cultura física fue proyectar nuestros programas y ofrecerlos y que esa orientación que regularmente van buscando cuando dicen, bueno, yo quiero hacer deporte o actividad física, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuánto lo hago? ¿De qué manera? Esa orientación creo que ya la estamos ofreciendo en línea y tenemos ahí un vasto abanico para que puedan desde casa o desde donde estén, al alcance de sus dispositivos móviles, poder activarse de distintas maneras, de las maneras que más les convenzan y que más les gusten. Sí, lo dices muy bien. Yo creo que la actividad física abre mucho el abanico. No necesitan ser deportistas de alto rendimiento. Nos hemos dicho que lo mejor es la masividad, ¿no? El alto rendimiento o lo deportivo es un filtro muy pequeño que no llegan todos. Yo creo que a lo mejor la actividad física es lo ideal para meter en planes de estudios. No sé qué opinan nosotros. Ponente, si alguien quiere completar o pasamos a la siguiente pregunta. Ok, pues bueno, es el turno para nuestro segundo ponente, el doctor Alejandro Vir Orozco, con esta pregunta. Hoy en día estamos viviendo una situación complicada con enfermedades tales como diabetes, estrés, hipertensión, obesidad, entre otras. ¿Usted cree que la actividad física y el deporte pueden ayudar a combatir este problema implementando en los planes de estudios de la UNAM? Gracias otra vez, querido Oscar. Sí, me hace como esas preguntas que no tienes para dónde hacerte, pero déjame bucear profundo, ¿no? Es decir, yo obviamente creo que sí, y en secuencia a lo que planteaba ahorita Valentín, todo entra en un plano de moderación y equilibrio, hay que decirlo, hay riesgos latentes. Yo trabajo con jóvenes con problemas de adicción, y cuando el deporte es una adicción, híjole, o sea, por supuesto, ¿no? Los problemas de cómo me veo, que decías Valentín, ¿no? Esto de la anorexia, la bulimia, que están asociados a otros problemas ahí paralelos de lo que yo llamo en general bienestar socioemocional. Entonces, sí, por supuesto, sí contrarrestan, pero vuelvo al punto, cuando tú ves a alguien con sobrepeso, de inmediato la forma en que dices, no, es que no es ejercicio, lo decía muy bien Raque recogiendo algo que es parte de la cultura popular, por acá lo anoté, ¿no? De esto de como que de las chicas como que se prestan menos, son más flojitas, algo así, ¿no, Raque? Pero también tiene que ver con una cultura formativa, o sea, dedíquense a su casita, ¿no? A ver, ya lavaron los platos, hijo, ven a ayudarme al taller o al campo, según donde se estuviese, o sea, el hombre, ¿no? Que sale a cazar el mamut y tú te quedas arreglando la cueva. Tiene que ver con todo esto, por eso es una enorme revolución, o sea, pasa por la mente, por la redefinición incluso de los roles sociales, para que la persona, insisto, se encuentre con ella misma. Hay señales obvias. Yo ayer me iba a comer voy a decir la marca, pero sé que estamos urbi et orbi en esta transmisión, entonces no va a hacerle publicidad gratis a la compañía, pero viene el etiquetado de una bolsita de frituras que me iba a comer. Me las comí de cualquier manera, pero casi decía 10 de estas y te mueres. Dije, pues venga, no, lo pago mañana con una rutina doble, etcétera. O sea, esta especie de compensaciones, ¿no? Que hacemos, que decir, chin, me pasé y ahora tengo que entrenar doble. Y se va volviendo una lápida, una obligación, ya le perdiste el gusto. Bueno, hace rato se decía también, me parece, Valentín, cuando es el alto rendimiento, ¿no? Y las situaciones de estrés que te genera todo eso por cumplir una meta, porque si no vas a llegar a jugar en ligas mayores, entonces tienes que, caramba, no, ya perdió el sentido inicial que tenía, que encuéntrate contigo mismo a partir de esto. Obviamente los aspectos de salud son esenciales. Cualquier persona que practica deportes, y aquí estoy seguro que tenemos una amplia audiencia al respecto,
sabe que hay un beneficio fisiológicamente generado, o sea, no es algo que estamos inventando, es este satisfactor de, ah, me siento bien. ¿Por qué me siento bien después de una carrera, después de un trote, de un entrenamiento, de un juego? Pues porque hice eso, el sábado regresé después de medio año de no poder jugar, usé los cubrebocas y más, y de verdad, o sea, fue un levantón de ánimo impresionante porque regresas a lo tuyo, a la esencia, a esa parte. Pero, insisto, si no lo metes en un patrón de flexibilidad, de equilibrio, de moderación, con las otras actividades que te hacen lo que eres como persona, ya perdió ese pulso. Entonces, sí necesario, siempre obviamente, pero cuando algo se pasa del quiero hacer a debo hacerlo, ya perdió el sentido. Y es creo lo que tenemos que cuidar también. Así es, y hoy en día también tenemos muchos chicos con problemas psicológicos, ¿no? Y el deporte puede ser una medicina para ellos también, ¿verdad? Ya no, es un estrés, las nuevas generaciones se estresan por problemas familiares, problemas académicos, sentimentales. Entonces yo creo que el deporte podría apoyar bastante a la comunidad universitaria, no nada más estudiantes, sino hasta administrativos, académicos, toda la comunidad, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias, doctor, por tu participación. Bueno, pues es el turno para la doctora Raquel Retana Ugalde con su segunda pregunta. ¿Cree usted necesario que todas las carreras de su facultad debieran tener en su plan de estudios la materia de activación física y deporte? ¿Y qué beneficios esperaría de ella? Dios, que no me oiga el doctor Hernández Abad, porque me va a decir, ¿sabes en cuánto me vas a incrementar la nómina de la facultad? Debería, pero no siempre se puede. Fíjense, compartiéndoles otra vez aquí, algo que a mí me gustó mucho, la verdad, fue el ver esto. Según lo que estuvimos revisando, es cuando los chicos llegan, con trabajo le dan una vuelta a la pista que tenemos ahí enfrente. Pero concluyen un pumatón de 5 kilómetros, a lo mejor no son los primeros, pero lo hacen. Concluyen una carrera de 10 kilómetros, los que ya le echaron más ganas, o les gustó, o los atrapó ya la activación física. Y más o menos la mitad continúan practicando algún deporte. Es decir, se enganchan y van a buscarlo. Y representan el 50% de los equipos representativos de la facultad. Entonces, si me preguntan qué esperaría yo, pues esto, evidentemente, para todas las carreras. Pero todas nuestras carreras están involucradas con el área de la salud, además. Entonces, por eso les digo que no me escuche el doctor Vicente, porque me va a decir, oye, ¿cómo pretendes que ya hagamos esto? Nosotros en la facultad tenemos nutriología. La carrera de nutriología lleva actividad deportiva, que lleva muy poquita, y la combina con la parte de nutrición. Sin embargo, nutriología no ha salido ni la primera generación, estamos apenas en la tercera generación, entra en esta pandemia, les va a tocar la tercera generación, y son muy poquitos alumnos, porque es bastante selectiva la carrera de nutriología. Y las otras dos carreras donde se trabaja es medicina y biología, pero tampoco lo hacen así como que, híjole, ya la hice y todos van a hacerlo. No, desafortunadamente no. Son las carreras donde se está trabajando con actividades deportivas desde hace ya algún tiempo. Nos falta, pues, psicología, nos falta odontología, nos falta enfermería. Y yo sé que tanto el responsable, que es el maestro Cosme, como todo su equipo, están trabajando en eso, pero implica una infraestructura enorme para que todas las carreras de la facultad pudieran tenerla. E incluirlas en sus planes de estudio, bueno, es un esfuerzo doble. No, se los prestan, yo sé que les prestan a los chicos los primeros 15 días de una nueva generación para hacer estas pruebas. ¿Por qué? Porque entran al famoso de bienvenida, propedéuticos y cosas así. Entonces, a mí me lo ha dicho muchas veces el señor director actual y el pasado, ¿sí? Tu curso de inducción, tu semestre hermoso que tienes ahí, no sale muy caro. Me tienes que demostrar que sirve. Entonces, por eso todo el tiempo estamos trabajando no solo con deportivas, con culturales, con la parte de informática, porque tengo que demostrar que ese módulo es
imprescindible para la carrera. Es muy cara. Que debería de estar, por supuesto, pero les digo, en cuanto tendremos que incrementar esa parte de nómina, ¿no? Porque hay que tener profesores especializados para cada una de esas partes, y en este claro caso sería deportivas, ¿no? Entonces, efectivamente, sí debería. Y yo sé que somos una carrera que el primer semestre me lo dice a cada rato el doctor, es cara. Pero cada vez que le demuestro que sí se puede y que nuestros chicos van, ya está bien. Ya, ya no te digo nada, pero sí, sí, yo sé que es caro, pero ahí están los resultados, ahí los tenemos, ¿no? Son claros los resultados. Ok, sí, muchas gracias, doctora, excelente su forma de ver esto, ojalá usted nos pudiera apoyar que todo fuera obligatorio, ¿verdad? Le digo que no me oiga el doctor, porque me va a decir, sí, tú, ¿y de dónde vas a conseguir otra partida para pagar todo esto, ¿no? Sí, es una realidad, es el... Ahí el dinero es un factor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la contraparte. Si hacemos una buena cultura física, una actividad física, las personas se van a enfermar menos, van a necesitar menos compra de medicamentos. Es una inversión a largo plazo. Y a veces eso cuesta trabajo. Cuando no veo resultados inmediatos, digo, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar? Y eso mueve muchas cosas en estos ámbitos, más cuando hay involucrado un presupuesto. Sin embargo, acá ha habido buenos resultados. De hecho, la generación pasada, todos los chicos traían su playera, ¿sí?, de su generación, y sabíamos que eran UFBs porque todos traían su playera y estaban en los campos deportivos, ¿no? Entonces eso le dio otra visión y otra identidad. Se sintieron realmente zaragozanos desde que llegaron a la facultad. Y eso es importante también, ¿no? La identidad de saber que perteneces a una facultad aparte de ser orgullosamente universitario, ¿no? Y eso es importante. La identidad para los chicos es parte de su formación integral, y eso es también bonito. Lo ha dicho usted muy bien, el deporte crea identidad, ¿no? Identidad UNAM, identidad facultad, identidad carrera, ¿no? Entonces sí es algo muy importante. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ok, pues vamos con nuestro cuarto ponente, el licenciado Rafael Aguilera Aguilar. Rafa, ¿nos puedes platicar cómo funciona este programa en la Facultad de Contaduría y Administración y qué diferencias hay desde el implemento? Desde que la claro que sí. Perdón. Gracias. Claro que sí. Sí. El programa en sí funciona de la siguiente manera. Desde el 2013 que se creó como requisito, se programaron puntos para lo cultural, puntos para lo deportivo y puntos para lo de responsabilidad social, con la intención de que hubiera una amplia gama para que los alumnos pudieran tomar sus propias decisiones para liberar sus puntos, considerando sus horarios. Aquí el puntaje que se otorga es por actividad. Entonces, para los alumnos es muy fácil cubrir, hablando de lo deportivo, este requisito. Porque, por ejemplo, una conferencia le da un punto. Participar en un torneo deportivo le da 3 puntos. Entonces, el alumno es el que va a decidir cómo va a liberar sus puntos. ¿Ha resultado? Sí, porque creo que coincido con lo de la doctora, que a veces no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos para generar los programas que sean tan amplios para satisfacer la demanda que tenemos de tantos alumnos para un solo deporte. Y el ejemplo sería, muchos quieren jugar fútbol, un deporte que es fundamental, no nada más en la facultad, creo que también para la universidad. Pero tener más de 800 alumnos que quieran jugar en un semestre es complicado cuando no tenemos la disponibilidad de una instalación. Entonces, la gama y la apertura la hay porque la facultad genera sus programas, más el apoyo que tenemos incondicionalmente de la Dirección General del Deporte Universitario para que los alumnos puedan decidir. Nada más lo único tendrían que justificar que hacen esa actividad para que se le avalen sus puntos.
Y si en el caso de la educación a distancia o del sistema de universidad abierta se consideran, porque están dentro del plan de estudios, estas licenciaturas en esos sistemas, lo que se hace es que ellos tienen que justificar que hacen alguna actividad deportiva y lo tienen que comprobar. Y hay una oficina de registro que en este sentido es la que lleva el registro de los puntos, tanto en lo cultural como en lo deportivo, para emitir al final una constancia que avale que su requisito está cubierto. Siendo así, pues esto pasa a través de administración escolar y posteriormente en su historial académico aparece como actividad extracurricular acreditada. Entonces, de alguna manera esa es la parte, cómo funciona el programa. Ahora bien, por la parte en donde si hay diferencia, pues te podría comentar o les podría comentar que antes del 2012, pues era opcional el deporte para los alumnos de la facultad. Se inscribía quien quisiera a algún entrenamiento, algún torneo, y la participación era abundante. Pero significativamente se incrementó a partir del 2013. ¿Por qué? Porque tuvimos que abrir muchos otros programas para que pudiera darle cabida a tantos alumnos que solicitaban la actividad. Un ejemplo que me gustaría poner es la carrera atlética que organizamos anualmente en la facultad. Entre 2009 y 2010 tendríamos un promedio entre 800, 900, hasta 1000 participantes. Pero a partir del 2013, que se implementa el programa, a la fecha hemos tenido que incrementarlo a más de 2.000, 2.500 participantes. O sea, hablando del evento como carrera atlética. Entonces, así en todos los demás programas, llámese entrenamientos, llámese semana deportiva, donde generamos también conferencias, exhibiciones, activaciones físicas, para que en un lapso corto los alumnos puedan cubrir este requisito, se saturan. Entonces, pues sí necesitamos de otra infraestructura, ¿sí? Definitivamente, para darle cabida a todos los alumnos. Pero yo creo que el programa ha ido a bien para nuestros alumnos. Muy bien, Rafa. Sí, yo creo que se debe ver reflejado, ¿no? Tanto en movilidad como hasta en el medallero, tal vez en los juegos universitarios, ¿no? Puede complementar tus equipos representativos, puedes tener más gente activa dentro de tu facultad. Sabemos que es un lío los espacios deportivos que hay que compartir con todas las facultades en CU, pero se ha logrado que sigan trabajando, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos pues todos los equipos representativos participando con un 100% de inscripción en todos los juegos universitarios. Y se ha incrementado probablemente la participación en los torneos individuales. Y digo, y eso a veces no nos da tan buenos resultados como quisiéramos, pero realmente la participación de, ¿no? Se te cortó, Rafa. ¿Sí nos escucha, Rafa? Sí, Ok, ya los se te escucho. cortó un poquito. Bueno, ok. Pues miren, excelente su participación. Hay muchas preguntas. Voy a hacerles una pregunta que me hicieron llegar y quiero que me den su punto de vista cada quien personal para que cerremos con esa pregunta. Porque sí, es algo muy interesante. Ustedes en lo particular, en lo personal, ¿qué prefieren? ¿Más gente haciendo actividad física o más medallas para su facultad? Empezamos con Valentín como UNAM, a ver qué nos puede decir. Eso tiene que ver con lo que platicamos hace rato de modelos incluyentes. Si la base de la pirámide es una población físicamente activa, los talentos van a ir brotando. No creo que esté peleada una cosa con la otra. El problema es que nada más nos quedemos con los talentos y ya no ofrezcamos alternativas para el resto de la población.
Entonces, yo creo que sería apostarle a que la gran mayoría, no solo a nivel de licenciatura, sino desde pequeños, y la influencia que podamos tener en el bachillerato de la UNAM en iniciación universitaria, fortalecer esos valores, esos hábitos, para que sean una población físicamente activa, que eso nos va a redituar no solo como universidad, nos va a redituar como sociedad, como país, como raza humana, para enfrentar de mejor manera pandemias como la que estamos viviendo, etcétera, ¿no? Insistir en que la gran mayoría sea activa físicamente y también atender a los talentos que de ahí surjan. Gracias, Valentín. Doctor Alejandro, ¿qué nos puedes comentar sobre esta pregunta que nos hicieron llegar? Está cerrado tu micro, doctor. Perdón, personas responsables de sí mismas. En un marco de igualdad, donde cada disciplina deportiva hace sinergia con las demás y no hay mejores deportes que otros. O sea, eso nos falta trabajarlo mucho en la Universidad Nacional, lo digo como lo pienso, con muchísimo respeto, pero es así. Hay cierta meritocracia ahí que nos ha hecho mucho daño. La medalla es un equivalente al 10 en una clase. O sea, tú te obsesionas por un 10 y pierdes de vista el proceso de aprendizaje, te concentras en el suceso de... ¿Se congeló el maestro? ¿Congeló el profesor Alejandro, el doctor Alejandro? Sí, ¿verdad? Sí, parece ser que sí. ¿Nos puedes apoyar, doctora Raquel? Sí, si quieren yo continúo ahorita que se conecte el maestro Alejandro. Yo pensaría también que los programas fueran como comenta el maestro Valentín, que fueran para todos, ¿no? En la facultad es muy claro que hay ciertos horarios donde se ve lleno de chiquillos porque juegan pumitas, ¿sí? Entonces, ¿por qué los pumitas, en lo que los chiquillos andan jugando, a las mamás, en lugar de que estén sentadas sin hacer nada, no los invitamos o las invitamos a una clase de baile, que era lo que comentaba el maestro Valentín, ¿no? Tú vas a tu clase de baile, a tu clase de activación, en lo que los chiquillos están en pumitas. Entonces, eso de que hay más apertura en estos programas pudiera funcionar bien. Y lo que dicen, de ahí van a salir los que son buenos, ¿sí? Pero son los menos, siempre van a ser los menos. Entonces, tenemos que tener más personas que disfruten. Yo creo que en el momento en que se pierde el disfruto hacer ejercicio o la mamá que lleva a los chicos o a los chiquitos y dice, ay, lo tengo que llevar al fútbol, se pierde. Es, ¿sabes qué? Sí, vamos, tú vas a tu deporte y yo voy a pasarme un buen rato, aunque sea una hora, ¿sí? En eso se hace incluyente y hay mayor cantidad de gente haciéndolo. Y eso lo hemos visto mucho en la facultad, porque hay días en que de verdad uno ve correr niños por todos lados, ¿no? Maestro Alejandro, se fue, se nos congeló, para que continúes. Muchas gracias, Raquel. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon, mi querido Oscar? Buenas tardes. Sí, bueno, ahí les va el choro, pues. Voy a tratar de subsumir la idea. Yo decía que apostarle a una medalla es como apostarle a un 10 en una clase. Si se pierde de vista el proceso y el recorrido, se perdió de vista todo lo demás, y el 10 o la medalla son los premios que te da un sistema que prioriza, como en la primaria, no sé si les tocó, ya sé que yo soy de otra época, pero la estrellita al que lo hizo bien, y siéntate en el fondo de la clase que lo hizo mal, o cárgale la maleta o las orejas de burro, perdón, eso es lo que nos ha llevado a donde estamos, una sociedad poco fraterna, poco comunitaria, muy insensible a ciertos problemas de las y los demás. Yo no pensaría jamás en las medallas, pensaría en una competencia leal donde cada cual se hace responsable de sus decisiones y de las consecuencias que de estas emanan, con un criterio, decía yo, de equidad en todas las disciplinas deportivas, que no haya unas mejores que otras, porque, perdón, pero eso pasa en mi amada casa de estudios, o sea, hay disciplinas deportivas que están en un lado y otras están en otro, y eso tenemos que resolverlo, por si la UNAM no da un ejemplo de eso a la nación, ¿quién lo va a dar? O sea, que se resuelvan estas cuestiones meritocráticas y todas y todos parejos, pisando el mismo suelo y con el mismo sentido de que por la raza habla el espíritu. Ese era mi speech. Y perdón por la congelada. Hace mucho frío, Raquel. Me imagino que ahí está haciendo bastante frío donde estás. Muchas gracias, doctor. ¿Doctora Raquel quiere complementar más o así estamos bien? No, así estamos bien. No sé qué piensa el maestro Rafael. Ok, pues vamos a darle la oportunidad, maestro Rafa. Sí, gracias. Fíjate que hay
cuestiones importantes aquí que comentar. La primera, en ocasiones ganar medallas, estar en los primeros lugares, parecería que sería fácil, pero realmente no, porque en el deporte hay competencia. Cuando hablamos de entregar medallas o de entregar resultados, pero cuando hay un programa y hay recursos involucrados, lo que te piden son resultados. Entonces, en ocasiones hay que buscar el equilibrio. ¿Qué le estamos dando al alumno? ¿Sí? ¿Una exigencia para que logre ganar o una actividad que le permita formarse integralmente? Porque va a ser un licenciado en contaduría, en administración o en informática. No va a ser un deportista que va a llegar al alto rendimiento. Habrá unos cuantos, claro, pero en su gran mayoría que no. Y entonces es ahí donde al alumno, ¿sí? Si no eres alumno regular, no compites. Si vas a competir, pues vas a competir para ganar porque tenemos un selectivo, los 12 mejores en un deporte, y tenemos entrenando para ese deporte 150 alumnos. Entonces, es muy complicado. Pero siempre que hay recursos, sí hay una exigencia. Esa es mi aportación. Sí, lo has dicho muy bien, pero yo creo que coincidimos, ¿no? La masividad es importante y de ahí nos va a dar frutos para lo competitivo, ¿no? Es un filtro muy pequeño, es una realidad, ¿no? No todos pueden ser del equipo representativo, pero sí todos pueden estar activos físicamente, ¿verdad? Pues miren, hay bastantes preguntas todavía aquí que me están pasando. Voy a pasar tres preguntas más y las contestamos y ya damos el cierre. ¿Qué les parece? Porque hay bastantes preguntas que me están mandando y bueno, pues ajo, va a ser difícil contestar todas, pero bueno, ahí las dejaremos en el chat para que ustedes en su momento las puedan contestar. Pregunta Iván Hernández, ¿cómo lograr que el acceso a la activación física se dé a toda la comunidad, alumnos, docentes, trabajadores, etcétera, tomando en cuenta las nuevas necesidades de espacio o las nuevas medidas que se tengan, que se deberán seguir, perdón? ¿Quién es el valiente? Sí, pido mano porque me permite echar mi comercial, ¿no? justo lo comentamos antes de arrancar la transmisión. De algo nos dimos cuenta. México tiene una infraestructura deportiva pública muy vasta. En cualquier lugar, en cualquier pueblo, hay una cancha, hay un gimnasio, hay un espacio para hacer deporte, pero regularmente están subutilizados, si no es que abandonados, o se usan para más bien la fiesta del pueblo y no para lo que originalmente se plantearon. Y por el otro lado, la oferta privada de gimnasios, por ejemplo, o de deportivos, hay lugares hasta donde hay lista de espera, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es un orientador, alguien que te diga cómo hacer el ejercicio, con qué intensidad, cómo se hace el movimiento, que te enseñen, que te guíen, y eso regularmente ahorita se está encontrando en la oferta privada, ¿no? Porque no hay en el espacio público quien lo dé. La situación de la pandemia y del encierro nos permitió darnos cuenta que podíamos dar esa orientación en línea, que podíamos transmitir mucho de lo que puede hacerse presencialmente a través de las tecnologías de la información, ¿no? Y ahorita tenemos ya casi 300 videos que se han generado a lo largo de estos meses de aislamiento, con distintos niveles de intensidad, para distintos objetivos, ¿no? Que la comunidad puede consumir. Y bueno, esperemos que pronto podamos regresar a la vida presencial, pero creo que incluso regresando ya a la normalidad, esto ya se va a quedar. Estas opciones ya se van a quedar, muchas de lo que hemos aprendido en esta pandemia se van a quedar. Y bueno, es de los beneficios aledaños que trajo pues esta grave enfermedad, ¿no? Muchas gracias, Valentín. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge González Campos.
A nivel bachillerato de nuevo ingreso, ¿qué estrategia utilizarían para lograr acercamiento con una población cada vez más alejada de las actividades físicas por medio de las TICs, para lograr captar alumnos que se interesan por el deporte, una actividad 100% práctica y empatía efectiva? ¿Quién me puede apoyar? Perdón, nada más también, aprovechando el espacio, yo recuerdo que mi querido Alex Fernández Varela, en una plática cuando recién iniciaba yo funciones, puso en la mesa esta idea con el director de Acatlán, el doctor Manuel Martínez. Detectar talentos desde bachillerato, es decir, aproximar el deporte universitario de licenciatura, pues, hacia el bachillerato y nutrirse mutuamente con una detección de talentos. Yo creo que algo con lo que decía Raquel al principio de esta identificación, ¿no? Incluso bioquímica, para qué eres capaz, cómo puedes explotar esa capacidad. Y con todo lo que han hecho, lo que dice Valentín, también en Acatlán hicimos algo ahí con mucho menor calado o alcance, pero lo hicimos muy bien, me parece, lo hizo la gente, para tener esto en plataformas. O sea, no tienes que estar in situ. La verdad es que esto es algo, me dirán, oye, pero ¿cómo un deporte en campo? Sí, por supuesto, las instalaciones y demás, pero hay todo un arsenal ahí de que la gente puede empezar a trabajar por cuenta propia y que ya hay un, pues todo un repositorio ahorita, tienes razón, Valentín, aprovecharlo al máximo, extenderlo, enriquecerlo y que sea complementario a lo que pasa en los campos y irnos a bachillerato, por supuesto, y si nos dejaran a los niveles que siguen para abajo, la UNAM tendría que tener esta capacidad como Universidad de la Nación de decir, a ver, voy a revisar tus planes de primaria, ¿cómo vas con esto? Porque si ya es una decisión o un decreto presidencial que esto va a pasar desde la educación primaria, bueno, pues déjame empezar a hacerlo en conjunto, ¿no? La UNAM creo que tiene toda la autoridad moral, académica, institucional para decirlo y tendría que irse a esos otros niveles. Bachillerato es su audiencia, su target, su público, de ahí los las y los recibimos, y por qué no vincularlos de una vez a través del deporte, por supuesto. Muy bien, doctor, muchas gracias por tu participación, excelente, como todas las que has opinado. Bueno, pues cerramos con una última pregunta, porque tengo varias, pero ya será la última, después viene con el cierre y despedimos a los ponentes. Elizabeth Cadena Osorio, en medio de esta pandemia, la clase de educación física o actividad física en casa se limita a un espacio muy reducido, y obviamente con muchos distractores con los integrantes de la familia. ¿Qué estrategias puedo llevar a cabo con los alumnos que tienen el espacio en contra para realizar sus actividades? Podría comentar. Tal vez el espacio sea pequeño, pero si hacemos una sesión así como la que tenemos ahora en Zoom y cada chiquito tiene su espacio pequeño, podemos a lo mejor hacer esa socialización con los jóvenes para que puedan trabajar en equipo. Y entonces los distractores ya no son tan importantes porque mi centralización está en la pantalla. Y entonces es lo que, de hecho, es lo que están haciendo, ¿eh? En algunas escuelas, la parte de activación física la están haciendo así. Entonces el maestro va poniendo los ejercicios. Evidentemente están riendo, jugando y todo, pero tienen una centralización en la pantalla, entonces los otros distractores dejan de tener la importancia. Tendría que ser así. Si yo se la dejo a la persona o al chiquito solito, es la cosa más aburrida de este mundo. Sí, entonces tengo que buscar la forma en que socialice con sus demás compañeros y pueda hablar, que esa sesión sí sea de ruido, no de silencio, entre todos, aunque los micrófonos estén abiertos, ¿no? Entonces, sí, con un orden, que tienen que tener una directriz, pero tiene que haber socialización. Exacto, sí. Así debe ser. Muchas gracias, doctora. Bueno, a toda la audiencia les comentamos que se va a publicar un cuestionario para que nos lo puedan ustedes llenar, por favor, y lo hagan llegar, se va a colocar ahí en la página de Facebook el link para que ustedes puedan ingresar y puedan contestar el cuestionario sobre el tema del día de hoy. Bueno, pues vamos a dar cierre, por favor. Les voy a dar a cada quien la palabra para que se despiden y hagan un comercial o gusten vender algo. Está abierta la sesión. Adelante, Valentín. Yo tengo un puesto de... No, no es cierto. No, agradecer no solo la invitación, agradecer todas las aportaciones que desde las FES y bueno, por supuesto, desde la Facultad de Contaduría y Administración, que además se le ha pasado ganando muchos de los eventos que organizamos deportivamente, pues nos hacen llegar y no solo es de aquí para allá, es por supuesto de allá para acá,
Para eso es la Dirección General de Deporte Universitario, para todos ustedes. Y bueno, seguiremos abiertos a propuestas, a planteamientos como los que hoy han hecho, para tratar de acercarnos más a todos los que, a todos los universitarios y a todos los que esperamos que algún día lo sean. Gracias, Valentín, muchas gracias. Y pues sí, ustedes. Es una realidad. Bueno, doctor Alejandro, si gustas despedirnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Con una petición a nuestra Dirección General de Deporte Universitario, con respeto y cariño, que pudiéramos de aquí que mane una iniciativa. Yo no estoy delegando, trabajo en lo que me digan, no hay unas experiencias probadas, hay evidencia empírica de que esto es posible. ¿Por qué no elevarla a Consejo Universitario, por ejemplo, ¿no? Como algo que pensamos debe pasar en todos los campus, en todos los sentidos en la Universidad Nacional, para que se empiece a mirar desde donde debe mirarse? Porque si no logramos que tenga un efecto persuasivo en la comunidad en lo general, y somos todas y todos quienes estamos en la UNAM, creo que va a seguir ahí como, hay estas buenas prácticas, aquí pasa bien, pero no se va a articular como estamos pretendiendo se haga para una formación que abone en la integralidad. Entonces, una petición ahí a mi querido Alex y Valentín, ustedes tienen todo un marco ahí para hacerlo, recoger esas experiencias, insisto, me sumo en lo que digan, ¿no? Yo ahora mismo que cerremos, reitero esta petición desde que inicié con mi área de actividades deportivas, que han de estar por ahí, saludo con mucho afecto, para que de una vez insistamos que se meta planes y programas de estudio. Muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Alejandro. Un placer tenerte con nosotros. Doctora Raquel, gusta cerrar. Pues igualmente, agradecer la invitación, el poder incursionar en esta parte de deportiva, siendo un poco más de la parte científica, como usted dice, pero no, realmente esto tiene mucho rato que a mí me gusta, y yo creo que los profesores de deportividad lo han visto. Me llama la atención, me gusta la integración, y teniendo la oportunidad, me uno a la petición del maestro Alejandro, ojalá y se pueda seguir impulsando para que esto sea un logro, ¿no?, en conjunto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer contar con su presencia y sus aportaciones. Rafa, si gustas dar el cierre, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre todo, y por compartir con estos maestros tan doctores, maestro Valentín, con unos comentarios tan puntuales y tan enriquecedores. A mí me gustaría cerrar diciendo que el deporte en la UNAM significa mucho para todos los universitarios. Y entonces hay que considerar esto para nuestros alumnos como un engrane para la cuestión integral. No nada más es hacer deporte una vez y si no me gustó lo dejo, en el caso de la facultad, cubrí mi requisito y ya no me vuelvo a parar otra vez en alguna instalación. Sino hay que buscar, consolidar estratégicamente un plan que permita realmente ese desarrollo integral y que se considere el deporte como algo muy importante. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Rafa, y igual un honor tenerte aquí en el panel de ponentes. Ok, pues miren, agradezco su participación, sé que son personas muy ocupadas, qué bueno que nos dieron el tiempo para compartir este foro con nuestros compañeros. Quiero agradecer al se nos congeló el maestro Oscar. Por poner a las dos. ¿Ya me descongelé? Ya. Ya estoy. Ok. Ahí estás. Gracias a todos ustedes su participación. Igual como le dije ese ratito, como dice el doctor Alejandro, ¿dónde me quedé? En buenas tardes, ¿verdad? Bueno, agradecer. Creo que ha sido muy enriquecedora. Hay muchas preguntas que les haremos ahí llegar en el chat, por si tienen un rato para contestarlas. Es imposible darle salida a todas, pero bueno, creo que fue una excelente tarde estar con ustedes, compartir este foro. Y bueno, también agradecer al licenciado Alejandro Fernández Varela por la oportunidad que nos da a las FES de expresarnos de esta manera, a nuestras autoridades, a mis compañeros coordinadores, a nuestros compañeros profesores y a toda la comunidad que nos hizo favor de acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y vamos más por el deporte. Muchas gracias. Luego.